Vaig estudiar empresarials aquí a Palma, però encara a Sarriera. Bueno, quan vaig acabar d'estudiar me'n vaig anar un any a Anglaterra i després me'n vaig anar a fer 3 anys a Madrid, a cercar massa vida, a fer feina per altres empreses, fins que després pues, el meu pare me va cridar i me va dir escolta tu, o vens o això s'acaba. I bueno, me van convèncer per anar-me'n i a fer feina a l'empresa familiar. Jo crec que estudiar qualsevol carrera a la UIP o a l'Autònoma de Barcelona, allà on sigui, crec que no és per el que aprenguis, que aprens molt, és per l'experiència també, que t'adona coneixements que si no, no els tindries, conèixer també moltíssima gent, perquè si no jo no seria aquí. I, bueno, sí, estic molt contenta d'haver estudiat a la UIP. Vaig estudiar físiques a la UIP i quan vaig acabar la carrera vaig començar a fer feina de consultor. Primer fent feina en sector bancari, després en telecomunicacions i d'allà doncs, vaig entrar en el sector hoteler, on vaig estar 9 anys i gràcies a el que vaig aprendre allà, tant de sector hoteler com m'encarregava de temes de tot el negoci d'internet, doncs m'ho van cridar a Google i des de fa un any doncs, som el responsable de Google per al sector turístic. Les experiències a UIP la record molt intensa i amb molt de carinyo i em va ser molt útil. Efectivament, el que faig ara i el que vaig fer tot d'una amb acabar la carrera no tenia res que veure, em va fer físiques, però estudiar aquí em va ajudar a manejar-me bé a l'hora d'aprendre coses noves, a fer feina i a esforçar-me per treure endavant coses. I això és el que m'ha servit després a la vida professional. Tengo mi propia empresa, que se llama Consultoría Innovadora, y además pues, dedico mi tiempo libre, digamos, como presidente de una asociación que es el Joves Empresaris de Balears. Yo estudié turismo aquí, estoy en casa, con lo cual estoy muy, muy feliz de poder volver aquí. Y tengo una historia, yo creo que es interesante, ¿no? Yo estudié aquí turismo y en una de las prácticas que hice, pues vi que estaba en la Asociación de la Playa Hotelera, y yo vi que había un sector que nunca había conocido, que era la consultoría de calidad. Entonces yo dije, bueno, cuando acabe la carrera quiero ser consultor. Al año siguiente pusieron un posgrado aquí en la universidad también, de un máster de gestión de calidad y medio ambiente y me apunté. Cuando acabó en la mitad del posgrado, pues los propios profesores buscaban gente para empezar a trabajar como consultor, que era algo totalmente desconocido para mí. Entonces, pues bueno, pues me apunté, entré y estuve 8 años en esa empresa de consultoría, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, pues es una historia muy buena de cómo después de unas prácticas después de haber pasado unas prácticas por la carrera, vi dónde quería meterme, vi que había un posgrado, lo hice y justo en mitad del posgrado, por eso yo animo mucho a la gente a que siga sus estudios en temas de posgrado, porque creo que es una experiencia muy, muy buena para encontrar trabajo. Pues eso, pude trabajar 8 años en una empresa de consultoría, luego me fui fuera. Estuve unos meses en Londres trabajando, que creo que también es muy interesante creo que debería ser casi casi obligatorio para los jóvenes de hoy en día el poder estudiar o trabajar un año fuera por todo lo que se aprende. Y luego a la vuelta, pues como yo me fui en el 2010, que estaba en plena crisis, y a la vuelta pues el mercado laboral seguía estando difícil, pues decidí, ¿por qué no?, pues poner mi propia empresa en funcionamiento. Y así fue, ¿no? Entonces, pues ya han pasado 4 años, la empresa va más o menos bien. Y luego, pues bueno, como soy una persona inconformista y que siempre me gusta avanzar, ¿no? Y soy inconformista, pues me apunté a esto de Joves Empresaris para saber un poquito lo que era. Me presenté a presidente, pues pude ganar, pude estar allí como presidente y bueno, es un lugar que también animo a las personas que se acerquen, porque es un lugar donde se hacen eventos, se hacen charlas, formación, networking, y para animar sobre todo a los jóvenes emprendedores que hoy en día de cada vez hay más en la universidad, pues es un lugar en el que te ayudan, ¿no? Os ayudamos para estos inicios que son los más difíciles, te vamos a asesorar en un plan de empresa, te asesoramos un poquito en cómo empezar la actividad, que es lo más difícil, ¿no? Hoy en día empezar y aguantar los primeros años es lo más difícil. Actualment són 350 treballadors, és una agència de viatges online. I bueno, jo vaig estudiar informàtica, vaig fer 5 anys de carrera aquí, per tant me sent molt còmode en totes aquestes coses que fèiem i ara, per exemple, avui dematí, en el tema d'esforç d'ocupació, ha estat superinteressant, hi ha vingut un munt de gent, nosaltres ens nutrim molt d'estudiant de la universitat. I bueno, el pas de la universitat en el món professional, pues,
pues en el principi és complicat perquè realment tu d'aquests estudis el que agafes és una molt bona base, però llavors l'experiència en el món professional pues, te requereixen altres coses, que hi ha altres habilitats que en el principi no tens. Per tant, quan surts de la carrera que te penses que ja tens un nivell molt alt, pues, te'n dones compte que és un tornar a començar, però sí que tens aquestes habilitats d'anar superant barreres i aquestes habilitats les tens més desenvolupades que gent que no ha estudiat. Per tant, al principi és un poc dificultós i a poc a poc te vas obrint camí. I llavors, si fas les coses bé i a lo millor tens la sort d'estar en el lloc que toca, pues, quan te'n dones compte, la teva vida ha canviat completament i tot allò que havies somiat se fa realitat més aviat de lo que un espera. Això és lo que a mi m'ha passat i ara, quan miro en perspectiva la meva carrera professional, dic, ostres, ni en el meu millor dels somnis m'ho hagués pensat quan estava estudiant. Però sí que recordo els dos primers anys que van ser durillos precisament per això.